¿Qué tal, mi gente? Parece de película, ¿no? Cuando he escuchado esta noticia, eh, parece eso como si estuvieras viendo algo irreal, ¿no? Es como eh, algo que es muy difícil que, que suceda y es que haya un robo en una casa real, ¿no? Para que haya un robo en una casa real, pues tiene que ser prácticamente como misión imposible, ¿no? Algo que, insisto, es una película. Pues no, ha sucedido, han robado algo. ¿Qué le han robado en la casa de los Windsor? Pues bueno, vamos a ver qué le han robado a Kate Middleton, a Guillermo y compañía. Porque la verdad es que todavía estoy flipando con la noticia. Mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis el like y campanita para aviso de vídeos y directos. Y bueno, vamos a ver con una nota de Telenoche cómo se produjo el robo y si han dado con ellos. Porque, claro, me, pare me parece a mí que esta va a ser la comidilla de los próximos días. Vamos a ello. Ni la realeza, Nelson, se ah. salva de la inseguridad y no es la primera vez que pasa así servicio secreto, el M5, el M6, nada. Que por cierto el Reino Unido es uno de los países más, eh, eh, es como deciros, es uno de los países, ya no, no, no es que sea más protegido, que menos delincuencia hay, de hecho, a diferencia de España, que es del, del país que yo os puedo hablar, aquí todo el mundo se hace una casa y lo primero que hace es ponerle rejas al... A todas las ventanas, ¿no? Fijaros que la reja también tiene su complicación de que si hay un incendio te mueres dentro, ¿no? Si no puedes escapar por otro sitio. No obstante, allí en el Reino Unido la mayoría de las casas no tienen reja. O sea, lo raro es verlo con rejas, Es como si fuera una cárcel, ¿no? Es como feo. Tienen buenos cristales, ¿vale? Pero no, no buenas rejas. Con lo cual cualquiera puede romper un cristal y entrar. Hay menos delincuencia y por eso se, entre comillas, arriesgan a no poner rejas, ¿no? Con lo cual es aún más extraño que suceda ya no solo en el Reino Unido, sino en la Casa Real eh, Británica. Así de Nada, bien. ni siquiera la haber aprendido de ese episodio cuando el intruso llegó a la cámara de la reina. Sí, ¿qué pasó, Sofi? Sí, Domi Nelson. Estamos hablando de algo que no tiene que ver con una novela, sino lamentablemente eh, un hecho real, un hecho real que no pasó a mayores, pero que sí ocurrió. Fue precisamente hoy a la mañana cuando se dio a conocer este hecho de inseguridad que ocurrió en realidad el 13 de octubre, pero que recién hoy se hace uh -huh. público. Uh -huh. Que no es extraño cuando hablamos de la realeza y de sus acontecimientos más privados. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta oportunidad? Fueron dos encapuchados, según publica el periódico The Sun, quienes ingresaron nuevamente saltando uno de los muros de uh -huh. precisamente allí el castillo de Windsor, ¿se acuerdan? Donde se mudaron precisamente... ¿Qué digo yo? Que una vez que se salta eh, o hay algún tipo de aviso, ya sea por detección de persona, por detección de movimiento me refiero. Ya sea porque hay cámaras que están revisando constantemente, porque bueno, yo entiendo que tú no, tú, o sea, una, una empresa de seguridad no está revisando constantemente todas las casas, si no hay ningún tipo de alerta. Pero hombre, yo me imagino que en los Windsor habrá alguien, lo típico de las películas, pero que es verdad que estén 24-7 mirando por turnos, por supuesto, personas que estén mirando permanentemente eh, si hay algún intruso en la casa real británica, que si no, es la leche. Guillermo, Kate y sus hijos hace muy poquito. Ellos están viviendo allí adentro en lo que se llama la Delight Cottage. Es justamente la casa rosada. Uh -huh. Ahí adentro es una casita. Sí, que es más pequeñita, aquella que ya hablamos, que se fue durante una época que Middleton, cuando se estaba recuperando del, del cáncer para alejarse un poco más de, 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 de zonas más, más céntricas. O sea, que allí. Pues hay menos tráfico, es una zona de campo, muy afuera. chiquita, desde ya muchos años, en donde también vivió en su momento la reina Isabel. Bueno, Uy. ellos estaban durmiendo y fue en el medio de la madrugada cuando estos dos encapuchados saltan el paredón y precisamente se van a la parte donde sería la farm, lo que les dicen ellos, justamente toda la parte de la granja logran robar dos vehículos y cómo se enteran cuando suena la alarma que sí. todos nosotros ¿Cuándo? estamos pensando que tiene este tipo de seguridad cámaras de seguridad todo nada biométrico nada nada de eso recién suena la alarma cuando estos dos intrusos golpean y destruyen Acá. el portón para lograr salir ahí es recién cuando comienza una investigación suenan las alarmas y como bien vos decías esto desató un escándalo absoluto en Acá. cuanto a quienes están cuidando nada más ni nada menos a los príncipes. También eh, vos no me mencionabas no, que. No, desde luego, desde luego, espero que se depuren responsabilidades, porque si yo fuera Guillermo, diría: madre mía, casi me los veo con una pistola delante de mis hijos y de mi mujer, vamos. Estaría bueno. No es la primera vez, lamentablemente, que sí. hablamos de un robo de estas características. Eh, lo que vos mencionabas anteriormente fue en el 2021, sí. cuando también había saltado un intruso sí. este mismo muro. Esto que estamos viendo. A son... ver, que hay algún loco que quiera su minuto de gloria simplemente para acercarse y saludar al. no como hacen en los campos de fútbol. Bueno, vale. Pero es que estamos hablando de un robo y que entiendo que si se hubieran encontrado con alguien sería incluso con violencia podría haber sido de ponerse nervioso de de tener un rehén, o sea imaginar a un rehén, al príncipe Guillermo o a los hijos son estas rejas mira ah, estas bien. son las rejas que uno puede ver si claro. uno está caminando por allí por los alrededores del Windsor eh, del palacio sí. En donde todos, todos los, todos los vecinos pueden caminar por allí. Claro, porque hay que decir esto. Los castillos de la corona, sí. obviamente cuesta mucho dinero mantenerlos. Sí. Entonces no los tienen completamente cerrados y privados. Tienen una parte de acceso a público, sí, claro, porque claro, eso claro. genera un dinero para mantenerlos. No, mantener. Obviamente. Y otra parte la parte privada donde Totalmente. la gente de la realeza tiene su, su estar. Claro, la Pero dif... la noche parece que la dejaron con poca protección. Es que la diferencia. Claro, ese es el tema. Yo lo que no entiendo es, vale, venga, no queréis fallarlo todo. Mm. Eh, lo, lo queréis tener, alguna parte de zona pública para que la gente lo vea, se haga foto, todo lo que queráis. Pero por lo menos que esté protegida, ¿no? La, o sea, lo que es una casa real tiene que estar protegida, entiendo, ¿no? Estaba en que tiempo atrás había personas armadas que estaban continuamente en las ah. entradas y salidas del castillo Precisamente por ahí es donde ingresa pero... Kate, donde ingresa el príncipe Guillermo Pero del, en el último tiempo con los ajustes que también llegaron allí Claro, ese es el problema, los ajustes Si a lo mejor había alguien antes, que te digo yo, un seguridad, un guarda Cada 20 metros, si ahora han puesto uno cada 80, pues imaginaros Ahí hay huecos, hay huecos donde no, no ve si alguien salta o no. Y a Buckingham, en este caso a Windsor, se decidió que no estén más estas personas, solo hay algunos en el momento de cambio de guardia, eso que toda la gente se acerca a ver, que también es sí. eh, muy vistoso, pero que sí. ahora se está cuestionando. Y se está cuestionando, lo mencionamos porque no es la primera vez que pasa. Pasó en el 2021, cuando uh -huh. en ese caso lograron arrestar, porque a las dos personas sí. que ingresaron en octubre no sí. se las arrestaron, no, claro. no se las encuentra, hay una investigación todavía en curso. En cambio, al hombre, que, eh, que entró armado en ese entonces, en sí. el 2021, sí lo lograron arrestar. Y vos, Nelson, mencionabas otro que entró para matar a la reina, ¿eh? ojito con esto, en el 21. ¿eh? O sea, que es que, lo que os digo, eh, no sé, hay que depurar responsabilidades, son cosas graves. ¿eh? El, caso, el de la, Dios, reina, el de la no. reina, que no solo logró saltar, acá sí. lo estamos viendo, un pintor, un decorador, precisamente de allí del palacio, quien no solo logró ingresar, el habla. Ostras, que llegó a la habitación de la reina. O sea, ustedes imaginaron las imágenes que estamos viendo: que el castillo es lo más grande del mundo, parece un campo de fútbol, eh, parece un hotel donde cabrían ahí, yo qué sé, parece, no sé, una, una universidad, puede parecer, ¿no? Con un patio interior. ¿Y cómo puede llegar a la habitación de la reina en el año 82 sin que nadie se.? O sea. Estoy es increíble, ¿no? Habla de que se había logrado meter también a través de las tuberías, sino que precisamente llega a la habitación de la reina, entabla una conversación sí. con la reina, lo pudimos ver en la serie sí. de, en la de la gran. Serie, sí. sí. Ahí sí. Lo, me parece que lo romantizan sí, todo. Claro, fue sí. bastante polémico. Ella en camillón sí. y de esa billete, <laughs> y él ahí al pie de la cama charlando. Tómate, tómate un tecito, vamos <laughs> sí. a hablar de la vida. Sí, sí. <laughs> bueno, fui, sí, fue llamativo, fue llamativo como, como se mencionó, cómo se recordó ese hecho, pero él también. También lo mencionaba como que había tenido hasta un encuentro sí, con claro. la reina en ese wow. momento. Hoy lo podemos decir con una sonrisa, no lo podemos tomar Ay, de claro. otra manera, pero la verdad es que ya están todas las alarmas encendidas en respecto a la seguridad, nada más ni nada menos que de los reyes. Miramos. Total, no, bueno mi gente, no se sabe nada de esto encapuchado, estamos a la espera de, de tener cualquier novedad, entiendo que ahora mismo están revisando todas las cámaras cercanas. Eh, ya no solo de la casa real, sino de, de las zonas colindantes de, de, de locales, de eh, negocios y demás, de otras viviendas, otros residenciales, y, y esperemos que den con ello, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.